Mira, México está lleno de tradiciones y una de las que lamentablemente está en peligro de extinción es el pajarito de la suerte. Recordemos su origen. ¡Me lo dijo un pajarito! Y es que estos animales son expertos en compartir mensajes y no solo eso, también pueden predecir el amor, la felicidad, la fortuna o alguna advertencia sobre el destino de las personas. Los pajaritos de la suerte han formado parte del folclore callejero en México desde hace más de un siglo. Aunque para muchos es un juego o atracción de feria, lo cierto es que es un oficio que resiste a extinguirse. Todo inicia cuando los curiosos se acercan para recibir una frase sobre su futuro. Un pajarito entrenado sale de la jaula, con su piquito elige un papelito, y el pajarero lee la tarjeta que incluye mensajes muy poderosos. Acompañado de algún saludo, una muestra de respeto o alguna acrobacia, estos pajaritos de la suerte son la sensación en las calles, gracias a sus respuestas siempre tan acertadas. ¡Qué bonito! Y para conocer esa tradición, nos acompaña el pajarero Juan Carlos Martínez, quien trae... ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido. Gracias. Oye, pues listo para aquí para predecirles el futuro a mis compañeros. Venga, sí, listo. Venga, venga. Me parece muy bien. Para eso tenemos a la gente. Lulú, ¿verdad? Sí. Lulú, ¿cuál es mi suerte? Tu nombre. A ver, mi nombre es Katy. Piensa, que no. ¿Qué le vas a decir? Ahí está. ¡Ay, gracias, Lulú! Ahí vamos, a ver, por acá. Bien. A ver, ¿cuántos años llevas en esta experiencia? Me lo muestro por acá y lo leo. 40 años. A ver, vas. Dice, 40 años. El astro de su nacimiento es de mucha abundancia, pues todas las personas nacidas durante la circulación de este planeta son felices y prósperas. Se presentarán varias cosas que te serán ventajosas. La dicha y la abundancia te seguirá por todas partes. Harás trabajos que te producirán grandes beneficios. ¡Bien! A ver. Pero te dice tu mes de la suerte. ¿Sí? Mira. Quiero saber mi suerte. Mi nombre es Paulina Mercado para servirles. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver, no traigo lentes. ¿Me lo puedes leer, por favor? Yo tampoco. A ver, venga. Tu estrella indica que tienes un noble corazón. No hagas caso de lo pasado y espera nuevos acontecimientos que te sean halagadores en el porvenir. Tendrás más suerte en el futuro que en el pasado. Serás feliz el resto de tu vida sin que tengas enfermedad. Rubí, ven. Rubí, soy Ingrid, ¿me das mi suerte? Gracias, Rubí. Eso. Juan Carlos, ¿me das mi suerte? Ay, también léanmelo, ¿no? Las señoras, ¿no? Ándale, por favorcito, porque las señoras ya no ven sin lentes. Tu consulta anuncia que eres persona alerta y llena de aptitudes. Tu espíritu investiga, analiza y descubre la causa que obedecen todas las cosas. Esa facultad extraordinaria te pone el abrigo de múltiples peligros. Divulga... Sí, sí. Divulgas tu pensamiento a personas que no te comprenden. Por eso, tarda el éxito en tus proyectos. Ustedes sí me comprenden, ¿verdad? Con todo mi amor. ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo? Pues convivir con los canarios, estar con ellos, verlos como... ¿Cuánto tiempo te tardas en entrenar un canarito? Más o menos un mes. Sí, se lleva. Perfecto. ¿Una última o qué? ¿La última y nos vamos? Venga, dime, nos vamos, vas. ¿Cómo se llama? La última, tenemos poquito Lulú, tiempo, pero ahí Lulú, soy venga, Mauricio, Lulú. Dime mi suerte. Órale, muy eso. Bien. Eso. Okay. Vamos, venga. Muy bien. Vamos, lo que vamos. Lo vemos que darle con más calmita, muchachos. Vamos, lo voy a leer con más calmita. Leyendo y vámonos con Joana. Joana, a ver qué dice. Gracias, eres de grandes decisiones.